Señora Charo Castelló Alfaro, la compatibilidad de la vida familiar y la vida laboral fue el tema del seminario del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, aquí en Hungría. ¿Cómo estuvo el seminario? Bueno, pues el seminario ha estado bien, yo creo que ha tenido unos resultados positivos. Hemos analizado cuáles son las situaciones que se dan en la familia, pues para que realmente entorpecen, que se construya una familia pues responsable, solidaria, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, que está impidiendo pues por los horarios, por la flexibilidad salarial, por la cantidad de cambios que se están produciendo en el sistema económico y que hacen muchas veces que las familias pues tengan auténticas dificultades para equilibrar su vida familiar y la vida laboral. Entonces, yo creo que ha sido positivo los análisis que hemos hecho en los grupos y en las ponencias de los expertos que han venido. Muy bien, me alegra escucharlo. Y como un documento final se ha redactado una carta. ¿Qué efectos espera que esta tenga? Bueno, pues la carta es una carta de derechos familiares, que lo que queremos realmente es que se reconozca que las personas, por el hecho de ser personas, tienen un derecho familiar y que no se pongan trabas para que el ejercicio de este derecho se pueda resolver, ni obstáculos. Y nosotros el efecto que queremos que tenga, sobre todo, es tomar conciencia de la situación que hoy están viviendo las familias en Europa, especialmente las familias más empobrecidas, las familias inmigrantes, y que a través de la carta pues podamos dialogar con nuestros compañeros en nuestros propios movimientos, alrededor nuestro, para que se tome conciencia de la situación y podamos hacer propuestas en aras a una política mucho más coherente y más adecuada con lo que la familia hoy se merece. Una parte esencial fue hablar sobre el futuro del movimiento europeo. ¿Cómo ve la presidenta este futuro? Bueno, pues yo lo veo con esperanza. Es verdad que tenemos muchos retos. Europa es una Europa rica, larga, con muchos países. Tenemos la cultura de los países del sur, de los países del este, pero yo creo que tenemos herramientas que nos van a permitir pues, cosas muy importantes. Por ejemplo, una página web que hemos lanzado en este seminario y que va a ser una herramienta para la comunicación, para ofrecer nuestras opiniones, nuestras valoraciones sobre los temas, especialmente sobre la situación del mundo del trabajo en Europa. Y más cosas, encuentros, seminarios. Bueno, es compleja, pero yo creo que entre todos, con los apoyos de cada movimiento y con la diversidad, vamos a aportar nuestro grano de arena para construir una Europa social más justa y más solidaria. Y hablando del futuro, no se puede dejar de hablar de los desafíos. ¿Cuáles son los siguientes desafíos? Hombre, pues yo creo que los desafíos que nosotros tenemos es que realmente seamos capaces de ofrecer nuestro pensamiento, nuestras reflexiones y que los criterios que de ellos salen sean criterios acordes con el Evangelio y que las políticas que se desarrollan y las actividades que se desarrollan en Europa tengan en cuenta estos criterios. Para nosotros es muy importante que la construcción de Europa se haga desde la justicia y desde la solidaridad y eso es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como movimiento y también que sea una solidaridad mundial. Hoy es difícil entendernos sin una globalización y por tanto nuestros análisis también tienen que aparecer. Y luego el desafío de construir solidaridad, porque es tan importante crear lazos entre los países, entre los movimientos y ser capaces de expresar que hay otra manera de vivir que nos hace más felices, que nos hace a las personas más solidarias. Yo creo que eso es uno de nuestros grandes desafíos, saber que es posible vivir de otra manera.